primer término, en el comensaje, nosotros aseguramos como primer respondiente la escena y entregamos la misma a la Fiscalía General del Estado. Como ustedes saben, hace unos momentos salió el Fiscal General del Estado a mencionar que por los nombres que se mencionan, ¿verdad? Ustedes saben, bueno, pues se menciona justamente a una persona pues, que estuvo detenida, se le obsequió la libertad condicionada a un localizador que después pues, se quitó y ha estado desaparecida, y el mensaje menciona este nombre, uno de los líderes pues, de uno de los cárteles más importantes del país, y al parecer va dirigido, ¿no?, a las cabezas de uno de los cárteles. Es un mensaje entre organizaciones criminales. En la hielera se encuentra una pata de cerdo y una peluca, y bueno, pues nosotros estaremos reforzando la seguridad como lo hemos venido haciendo. Les platiqué el viernes por la mañana justamente que el punto uno que nos íbamos a poner a revisar era el tema de la seguridad, que no se nos incrementaran los homicidios a pues más de 50 como sucedió en el mes de junio. Pusimos pues manos a la obra en una mesa de coordinación conjunta entre la Secretaría de la Defensa Nacional, entre la Fiscalía General del Estado, apoyados en todo momento, como siempre lo hemos estado haciendo, por la Policía Municipal de Chihuahua. Nosotros estamos siempre para sumar a las estrategias de contención a la delincuencia en general en Chihuahua. Y virtud de esta coordinación y colaboración entre las tres instancias, entre la SEDENA, la Fiscalía General del Estado y la Policía Municipal, se logró primero que se nos obsequiaran tres órdenes de cateo durante la mañana del día sábado. Se solicitaron por la tarde del día viernes, se obsequiaron en la mañana del día sábado, y pues virtud a este operativo conjunto entre las tres corporaciones logramos el aseguramiento de armas cortas, armas largas, vehículos presuntamente implicados en hechos delictivos en tipificación homicidio, ¿verdad? Durante el mes de junio ya serán pues las autoridades de la Fiscalía General del Estado quienes realicen las vinculaciones pues necesarias. Y pues evidentemente la carpeta de investigación está aderezada con todos los elementos de la plataforma Escudo Chihuahua que logramos obtener.